El Osuna Motoclub sigue líder de su categoría a pesar de no pasar del empate el pasado fin de semana frente a la Luisiana, que presentó sus credenciales para pelear por la zona noble de la clasificación en un partido marcado por el fuerte viento que azotaba nuestra localidad y que deslució el encuentro en su totalidad. Los goles no tardaron en llegar, así pues en el minuto 2 Luis se quedaba solo ante el portero, lo que aprovechó para adelantar al bote en el marcador. La alegría duraría muy poco, ya que en el minuto 6 la Luisiana empataba el encuentro tras anotarse gol en su propia portería Doblas. El bote con el viento a favor pudo aprovechar mejor la primera parte, pero no hubo suerte. Durante la segunda, la Luisiana intentó aprovechar el factor aire, pero tampoco creó excesivo peligro, y menos cuando a partir del minuto 67 se quedaba con un futbolista menos tras la expulsión de Rebo por doble amarilla. A partir de ese instante, el encuentro se convirtió en un monólogo local con más corazón que cabeza, no encontrando huecos en la defensa visitante ni incluso en los últimos 10 minutos, cuando el partido se quedaba con 10 jugadores para el Osuna tras la expulsión de Sergio Mollita y con 9 jugadores para la Luisiana con la expulsión de Negro, ambos por pelearse. Esta jornada el Osuna Bote Club visita al Club Deportivo Montequinto, equipo de la zona baja de la clasificación. Los juveniles, que vencieron por 2-4 contra el Jorge Juan, reciben este fin de semana al Triana. Por último, los cadetes, que encajaron un fatídico 8-1 contra el Peloteros en el pasado encuentro, reciben esta jornada al Alcorcón.